aquí en Galicia y creo que principalmente en toda España. Tuvimos un problema este verano y solo un picotazo de una de ellas te deja medio tonto. Antes de empezar con el vídeo, family, quiero deciros lo siguiente. Como sabéis, hace poco os dije que vamos a hacer un 24 horas en un sitio abandonado. Quiero que me digáis aquí en comentarios dónde os gustaría que lo hiciéramos y cómo. Sé que es algo que nunca me atreví a hacer y que le eché un par porque, como sabéis, hace poco fuimos a Madrid, fuimos a ver una peli que nos invitaron a ver los de Universal, ¿verdad, Zorreto? Que os animo a ir a ver y que me digáis también, o incluso si la visteis, que me digáis en comentarios qué os pareció, porque me animó muchísimo a hacer algo así, porque es, como sabéis, una película que va sobre el tema del juego de ¿verdad, Zorreto? Y me dijeron: ¿y si te retamos nosotros a que hagas un 24 horas en un sitio abandonado? Y eso es lo que me habíais pedido muchísimo y nunca había tenido los santos para hacer, y ahora vamos a hacerlo. Y si no os estáis enterando mucho de cómo va el tema, os dejo aquí en la descripción el tráiler de la película de verdad o reto, y que también podáis coger alguna idea y demás de cómo os gustaría que hiciéramos este reto que tanto me pedisteis, que tanto me dijisteis que tenía que hacer. Así que estad muy muy atentos porque dentro de poco se viene en el canal nuevo vídeo pasando la noche en un sitio abandonado. Y ahora sí, os dejo con el vídeo de hoy. Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de sitios abandonados. Hoy, como veis, estamos en quizás una de las casas más grandes, una de las mansiones, de las pocas mansiones que tenemos la posibilidad de grabar en este tipo de vídeos. Tiene una historia, esta mansión tiene una historia bastante peculiar. No sabemos cómo va a estar dentro en cuanto a materiales, no tenemos ni idea, pero de estructura es una completa pasada. Como os digo siempre, puntuadlo con un like si queréis más vídeos de esta serie. Parece ser, tenemos esta información de fuentes no fiables y no confirmadas, pero que era de un juez. Un juez que por tema se metió en tema drogas y demás y construyó esta casa. Y lo metieron en la cárcel, o sea, lo acabaron pillando y fue a la cárcel. Ahora, en la actualidad, ya no está en la cárcel, parece ser, y está viviendo en otra zona. No, esta casa obviamente quedó parada y abandonada, pero se movió en todo ese mundillo de la droga, que aquí en Galicia estamos ya un poco acostumbrados a ver a gente que se mueve en estos entornos y que jugó con estas cosas y lo acabaron pillando. Así que, chicos, chicas, pasamos a ver cómo está la casa por dentro, a enseñaros también las piscinas, que según parece tiene una piscina interior y otra exterior. Queremos ver también cómo está, si está conservada y demás. Pero bueno, vamos allá. Vamos a buscar una entrada principalmente, claro. Como siempre, venimos con nuestro compañero Petanusio. Me enfoca a Petanusio. Es que tenía un problema con mi puto tenis, tío. ¿Qué quieres que te diga? Atentado. Hola, Tosio, ¿qué tal? Chavales, ¿qué pasa ahí? Hombre, encima tienes un tenis tirachinas, tío. Son del Urbes, tío. Increíble. Me dio misil. La descripción no la llevamos bien. A ver, digamos que no es nuestro punto fuerte. Pero bueno. Uf, como hay altura aquí, Más que es enorme esto, mira para ahí. Mira, como veis arriba hay ventanas aún completamente intactas. No tenemos por dónde bajar. Ah, escaleras por ahí, mira. Buah, buah, buah. Mirad eso, tío. Es un nido de asiáticas, loco. Sí. Nos aparece, lo vemos ahora abajo. Por estar tirado abajo. Sí, aquí en Galicia y creo que principalmente en toda España tuvimos un problema este verano, y es que vinieron un montón de una plaga de abejas asiáticas, que son unas abejas que son así, y solo un picotazo de una de ellas te deja medio tonto. Si es lo que estaba diciendo tú, si eras incluso alérgico podían llegar a matarte, o sea, era bestial. Y eran unos nidos de estas, las avispas asiáticas, así, o sea, unas bolas increíbles que se metían en los árboles. Seguramente estaba en uno de estos árboles, lo tiraron y cayó abajo, y no debería tener ninguna ya. Vale, por aquí sí que se puede bajar. Hay que faltar palos. Sí. Espera. Sí, hay gente, pero no pasa nada.
Vamos. Flipos. Guapa la bajada, eh. Que da miedo incluso no, así. No hay nada, no hay nada. Qué guapa la fachada principal, tío. Pero son como ladrillos, con una puerta como para volver a construir y tal, tío. Vale, estamos buscando la manera de entrar. Pero fijaos qué guapa la piscina también, cuidado con el charco. Vale, gracias. Mira, guapa la piscina, con toda la cristalera alrededor, chaval. Pero ahí. Dime. En otra época, en el reto del scooter. Vendrías aquí con el scooter. Tranquilísimamente, además. Además, está muy bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Y si nos llevamos azulejo y hacemos una piscina nosotros en casa, tío? ¿Qué os parece? Vamos allá. Lo que estábamos viendo ahora es que, fijaos, parece que la casa como que estaba hecha, pero después la volvieron como a tirar para volver a hacerla, no sé si para otra persona o volvió a hacerla él cuando salió o no sé. Pero fijaos las paredes con toda la piedra y todo. Esto iba a ser el horno. Igual abajo está la piscina. La piscina que decían que podía haber en el interior. Entonces, vamos a hacer una cosa. Como creemos que está bastante vacía la estructura, vamos a ir arriba, que es más rápido, vemos todo y después, por último, bajamos al sótano. Imagínate esto con muebles y todo. Mira, mira el ascensor, chaval. No, no, que me parece nuevo. Claro, no, tiene los plásticos aún, sí. Mira, papi, ¿cómo iba a ser la pared, tío? ¿Papi, edificio? Sí, mira. Parece muy difícil este. Sí, y mármol todo en el suelo, ¿eh? Claro. Fijaos, estamos pisando mármol ya. Mira, ya trabajada. Aquí parece que hay trabajada, no sabemos si va a dar al mismo sitio. Después veremos. El parque en el suelo. Y es de parque, sí. Oh, no sé. El jacuzzi. ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Bueno, no os voy a meter hype, vamos a verlo ya. Venid. Oh. Mira qué guapa la piscina. Y esto era el jacuzzi. Esto era el jacuzzi. Esto iba a ser el jacuzzi. Bueno, iba a ser, no. Fue seguramente jacuzzi. Y lo quitaron, lo desanclaron o algo. Te lo pinta que se ha sacado, sí. Sí. Mima. No, no es grande, ¿eh? No es grande. No, no, casi. Es como la de fuera, casi. Sí, sí. La... Sí, la mítica piscina de plástico esta, ¿sabes? Es que la droga daba mucha pasta, hermano. Mira, te quedaste. Mira. Creo que es una recreación de la piscina, ¿no? Mira, tío. Todos los colores y todo. ¡Wow, qué bien, tío! ¡Qué bonito! Esto está perfecto, ¿eh? Mira ya. ¡Mima! ¡Claro! A ver, desde aquí. Mira eso, chaval. Ahí se ve perfectamente, ¿no? Sí. La profundidad del dibujo. ¿Te quedaste? ¡Wow! Es que profundidad de dibujo en... En imagen. En ¿cómo se llama? En las... Mosaico. Sí, en mosaico, tío. Bestial, ¿eh? Cosa que siempre de cerca parece Minecraft, ¿eh? No, ya. No parece, no sabes, no sí, sí, totalmente. Entonces la otra bajada va a un sótano. Puede ser. Claro. Sí, que, garaje. O a un garaje. Garaje que entra de la calle. Puede ser. Yo creo que es eso. Lo típico donde estaban las mujeres comiendo uvas y así, sí, y estaba el César ahí, ¿sabes? En medio. ¿O no? Es eso, tío, donde estaban los... Mira, es que yo desde aquí ya no lo veo prácticamente. Desde aquí ya no lo aprecias. Pero bien, los narcos, tío, no sé a qué andan, tío. Cogen y se hacen algo así, tío. Obviamente, ¿dónde sacaste la pasta, loco? A ver, no es algo tonto, ¿eh? ¿Solo esta habitación de la piscina? Es que es más grande que mi casa. Que divido esto en cuatro. Habitación de mis padres, habitación mía, la de mi hermana y tal, la cocina. Y ya está, me entra todo aquí. Sí, podemos probar a bajar ya. Ya que no es la piscina, vamos a ver qué hay en el sótano, tío. Otra piscina. Oh, imagínate, ¿sabes? No me extrañaría. O la caja fuerte. Suele estar la caja fuerte abajo. El búnker. No, los motores de la bomba. Los motores de la piscina. Ponte los tacos, ¿sabes?
Mira, aquí llegaba el ascensor. Claro, es que para esta casa tienes que tener ascensor, como no, ¿sabes? Unos espacios grandes, ¿eh? Sí, tío, es que es en plan gigante, tío. ¿Cómo llenas esto de cosas? Una habitación por cada uno. Mira aquella parte allá abajo. Unos laguchos. Vale, desde aquí con este objetivo no lo vais a ver, pero después vamos allí y nos acercamos. Es como una especie de lago. O sea, un lago en tu casa, ¿sabes? Guau, wow, aquí la habitación por excelencia de las palomas. Con las cagadas todas. Vamos a ir solos por ahí a investigar un poco. Guau, guau, guau. ¿Qué coño? Venga, hombre. Tíos, mira esto. Uff, caballos. ¿Cómo entraron cabras aquí dentro, tío? Cabras, parece, ¿no? Es que me preguntas. Pero todo colgado, mira para ahí. Aquí alguien las estuvo criando, tío. Claro, alguien las metió aquí dentro. Ah, mira, aquí va un jacuzzi. Nos metieron en la suite. Sí, sí, pero es que las tuvieron aquí encerradas, ¿te fijas? Las tuvieron aquí encerradas, tío. Y aquí también hay cagadas, chaval. A ver si nos vamos a encontrar una cabra ahora, tío. Vale. Y no hay un montón también. Y aquí una habitación más vacía que parece que no hay muchas cagadas. Pero sí que fijaos, todo esto. O sea, esto es pis, tío. Esto es porque me daban por aquí, por eso quedan todas esas manchas, ¿sabes? Pero las tuvieron que tener aquí un buen tiempo, Tú, ¿qué tal por ahí, tío? Podemente. Vas mola a mi casa, güey. ¿Oíste, leones? Las cabras no tienen las cagadas como ovejas, en plan pequeñitas, así redondas. ¿Estás viendo lo que comieron? Tío, es que lo que estaba viendo es que esto... Las cabras cagan pequeñito, tío, son... Mira, vamos a buscarlo en Google. Yo creo que las cagadas de cabra son bolitas, ¿sabes? Como los conejos. ¿Ves? Sí, no son cagadas de cabra, colgado. Mira, las cabras son así. Son aquellas que encontráramos en la cárcel, aquella abandonada. Sí. ¿Qué mierda es esta? Hay una web que te dice qué mierda es. Vamos a hacer una cosa. Si alguien sabe, que nos diga en comentarios de qué creéis que son estas cagadas, ¿sabes? Ahora en mis vídeos, además de sitios abandonados, hay detección de cagadas. Tenéis que averiguar de qué son. Es como si hubieran criado... Sí, sí. Como si hubieran criado animales aquí dentro, tío. ¿Qué piso es este, bro? El quinto, ¿no? Sí. Mira, aquí también hubo... Pues no me quiero imaginar una cabra saltando ahí abajo, tío. Mira, este guapo. Esto iba a ser como... Esto era unas duchas o algo. Sí, igual. Tío, mira esto. Los míticos de aquí igual quedan, ¿no? ¿Sabes? Chito. Terito. Y Andrés. Y Andrés Villaverde. Que no entiendo, tío. Ay, no. No, no esté. Esto es una puerta o una ventana. Bueno, ¿qué me cuentas, tío? ¿Todo aprovechadismo? Sí, pero en plan... Sí, sí, en plan... ¿En plan para qué esto? ¿Para qué? Porque le sobraba dinero y espacio. ¿Qué problema hay? Sube el tejado, te saco una foto de abajo. Sí. Está bien aquí comiendo unos donuts y tal. Mirad qué guapo, Y allí abajo, ¡boom! La piscinita. Qué sobrado de espacio. ¡Hola! ¡Venga, tío! ¿Cómo me gusta encontrar nuestros miembros, Sí, chaval. Y con agua aún circulando, ¿sabes?
O sea que todos tenían pensado en lo guay, o sea, las paredes. Sí, claro, claro. Hacen los puntitos. Sí, sí, mira, ahí. Aquí van a hacer algo guay. Al final nos encontramos más cosas interesantes de lo que pensábamos en este sitio. Sí, iba a hacerse un bosque en casa. Directamente, chaval, mira los pinos y todo, tío. La Navidad, quería hacer aquí la Navidad. Y esto sería un asador y tal para comer en verano y toda la pesca, sí. Claro. Claro. Y un centro comercial también, en casa, hermano. Queremos bajar por último al estanque. O sea, lo que parece como un lago y tal, para enseñaros. Pero está... no vemos bajada por la que ir hasta el sitio. Dijeron, ¿cómo podemos llamar mucho la atención? Un bosque en casa. Y un estanco y una piscina. Dos, sí, sí. dos. No una, dos. Dos piscinas, cinco plantas, pozos dentro de casa, un lago... Nada, hombre. Sí, sí, jepa adiante, ¿qué vais a...? Mira qué guapo, ¿eh? Esto es mucho. Tres piscinas. Esto es mucho, macho. Pues nada, aquí tendrían peces, tendrían tal. Y chicos, chicas, hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy. Espero que os haya molado un montón. Creo que es la casa, la mansión más grande que tuvimos su oportunidad de visitar. Y pensé que iba a estar peor, pero... se ve todo lo que se iba a hacer y todo lo que se hizo. O sea que espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si os gustó, like y favoritos, que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo. Y nos vemos en próximos vídeos del canal. ¡Chao!